Hola chicos, hoy os enseñaré cómo solucionar un problema típico de algunas distros Linux en la cual nuestros documentos suelen aparecer como si fuese un archivo comprimido o un archivo zip, como en mi caso. Lo primero que tendréis que hacer es abrir la terminal y colocar algunos códigos que os dejaré en la descripción del vídeo. Borrar una cierta carpeta y, bueno, en mi caso, yo ya lo he hecho, por lo tanto, que seguro que me va a aparecer... de que no se puede eliminar, pero a vosotros no tenéis problema alguno. Luego de haber hecho esto, lo único que tendremos que hacer es actualizar, pero en esta parte os indico que va a tardar un poco, bueno, dependiendo más que nada del hardware que tenga en su PC, como el mío es bueno, pues no es la misma maravilla, pero se hace lo que se puede. Así que tardará aproximadamente alrededor de un minuto y medio.